sino más bien el derecho de todo peruano y toda peruana a tener educación de calidad. Por eso nosotros vamos a llevar trabajadoras con hijos, esas madres que son cabeza de familia, que tienen que trabajar y a la vez tienen que estar cuidando a sus criaturas. Vamos a ayudarlas porque vamos a crear el programa Cuna Más para resolver el problema del cuidado de nuestros hijos mientras las madres van a trabajar a las fábricas, al mercado. El Centro de Formación Académico Nacionalista, y después de mucho tiempo recibiendo ese curso de matemática, química, física, y también al mismo tiempo que ese juego de ajedrez, parte del deporte, que hablan de alguna otra manera, con todo el esfuerzo de la directiva, de sus pases, de todo sector, en el Instituto Alto de Alianza, el Partido Nacionalista, hay un esfuerzo, ¿no?, para poder formar a los niños para que sean buenos, buenos líderes, los niños al futuro. Eso queremos, el Partido Nacionalista. De alguna forma, y se ha dedicado, de alguna forma se ha esforzado para que nuestros niños sean grandes líderes aquí en el futuro. Es por eso nosotros hemos formado ese proyecto, Gran Transformación, que hoy vamos a clausurar. Mis compatriotas, niños, sinceramente le agradezco a todos los niños asistentes y también a los profesores que están. Muchísimas gracias. Estoy por clausurado este académico. Muchas gracias. Física, con química, ajedrez. Empezando solamente estos cursos, vamos a gestar para una próxima oportunidad otros cursos más avanzados y otros cursos que también involucren a la educación, no solamente secundaria, también superior. Eso es nuestro proyecto y lo sabe nuestro secretario general, por lo cual, como el partido ha tomado el poder y de alguna manera nos va a facilitar también tanto materiales como también podemos decir más docentes. Yo me siento muy contento por eso, por ustedes, y estoy seguro que este es un inicio del Partido Nacionalista que de alguna forma apoya a los niños para que sean gran líder aquí en el futuro. Es un inicio en donde para todos será mucho mejor. No será tal como estamos. Y vamos a también contar con el apoyo con todos los demás compatriotas, ¿no? Y espero a las próximas seguiremos adelante con esta actividad deportiva y también al mismo tiempo para los próximos estaremos ya aperturando también el campeonato con todos los bases.
del Partido Nacionalista aquí en el Distrito Alto de la Vega. De los cuales agradezco a todos ustedes. Vamos a hacer un brindis también, una un brindis con todos ustedes. No sé qué porque se haya. No se anden bregando, ¿no? Con gaseosa. Bueno, compañeros, vamos a también regalar un pequeño consejo por parte mío, que pueda de alguna forma de darle incentivo a los niños para que pueda llevarse algún recuerdo para cada niño. En febrero,